Se cumplen los 30 años de ese 4 de febrero histórico en Venezuela. Y bueno, me parecía tal vez importante, aunque seguramente la mayoría de la gente que nos sigue tienen claro de qué se trató aquel día, hacer un pequeño recuento histórico, porque lo amerita, ¿no? A veces nos faltan algunos elementos para poder dimensionar de lo que estamos hablando y de lo que significó ese 4 de febrero. Y en ese contexto, bueno, compartir con quienes nos ven también, bueno, hemos sido invitados muy orgullosamente por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para compartir los actos oficiales que se hicieron y apenas estamos regresando a nuestros países. El 4 de febrero hay muchos que lo consideran un golpe de Estado, ¿sí? Incluso durante bastante tiempo se manejó así, ¿no? Estamos hablando del 4 de febrero de 1992, un contexto donde Venezuela toda estaba convulsionada. Basta recordar, pocos años antes, ¿sí? Tres, nunca soy bueno en matemáticas, en 1989, cuando se dio el Caracazo, ¿no? Que fue aquella movilización espontánea, social, que salió a las calles a decir basta a esa situación que tenía en Venezuela, un país extremadamente rico para unas pocas familias, una oligarquía extremadamente concentrada. Es algo que estamos acostumbrados en América Latina, pero en Venezuela era peor todavía. La gente, tal vez por ese clima tan lindo que tiene Venezuela, podía sobrevivir, como no hubieran podido sobrevivir en un invierno de la Patagonia, pero no tenían absolutamente nada. Hay relatos que están como bien metidos dentro de la sociedad donde decían que la gente en ese momento comía perrarina. ¿Qué es esto de perrarina? Bueno, alimento de perros, ¿sí? Y hay gente que dice que eso era cierto y que eso no era un mito. Lo cierto es que nos ayuda a tener una dimensión de lo que estábamos hablando y cómo era la Venezuela anterior al chavismo. Porque ahora que han pasado algunos años, hay muchos que se olvidan, ¿no? De cómo era aquella realidad. Y ese 1989 del Caracazo, donde podemos ver imágenes, ¿no? De las tradicionales son de gente saliendo a robar tiendas para tener alimentos para comer, ¿sí? Esa explosión social que hemos visto también aquí en la República Argentina fue brutalmente reprimida con decenas de muertos por parte del gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿sí? Eso es importante recordarlo y tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque venían de una continuidad de historia donde desde 1958 se había dado lo que se conoce en Venezuela como el punto fijo. ¿Sí? ¿Qué era el punto fijismo? Bueno, acordar, sobre todo entre adecos y copeyanos, ¿no? Que eran los movimientos políticos que siguen de alguna manera teniendo incluso alguna representatividad en la oposición venezolana todavía, la continuidad de la internancia, casi como demócratas y republicanos de Estados Unidos. Y como venían en 1958, ¿no? Del regreso de lo que había sido otro golpe de Estado, dicen, bueno, la continuidad democrática ahora va a ser entre estas fuerzas políticas, y lo firmamos, y vamos a ponernos todos de acuerdo, menos con el Partido Comunista de Venezuela. Al Partido Comunista no le permitieron pertenecer a lo que se conoce como el Pacto de Punto Fijo. Entonces, entre 1958, esas oligarquías que pertenecían a esos movimientos políticos administraron el país como quisieron, lo endeudaron con el Fondo Monetario Internacional y en 1989 vimos, ¿sí?, esa explosión política que todavía podemos ver los registros que existen en video. Es interesante cuando pensamos en 1989 que a nivel de opinión pública internacional vos decís 1989 y te dicen, ah, la caída del muro de Berlín que manifestó el fin del socialismo. No, bueno, pero en Venezuela había otra explosión, si se quiere, tanto más importante que podría haber manifestado el fin del capitalismo. Sin embargo, la que nos recuerdan es aquella, pero al mismo tiempo el capitalismo provocaba esto en América Latina. Y en ese contexto había un grupo de militares nacionalistas que se daban cuenta de que Venezuela no podía seguir de esa manera. Y cuando decíamos hace un ratito que no lo considerábamos un golpe de Estado, es porque los militares que intentaron darle fin al gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1992, el 4 de febrero de 1992, no eran los generales o la oligarquía, ¿sí? De lo que era el ejército de Venezuela, sino que llegaban hasta el rango de teniente, que ese era justamente la jerarquía militar
que tenía en ese momento el teniente Chávez. El teniente Chávez, junto con un grupo de militares que en el año 1983, fíjense qué interesante, se dieron a sí mismos el nombre secreto, eso sí, de MBR-200. En 1983, ¿qué significa esto de MBR-200? Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, porque era el 200 aniversario del nacimiento de Simón Bolívar, ¿sí? Que había nacido en 1783. Entonces, ese grupo, el MBR-200, que vivía conspirando hacia el interior del ejército de Venezuela con militares muy jóvenes, en un momento decidieron, ¿sí?, por su propia cuenta, tomar retenidos a sus superiores e intentar tomar el poder por las armas en diferentes ciudades del país. ¿Y qué pasó? En algunas ciudades tuvieron éxito, ¿sí? Pero en la capital, que lógicamente era la más custodiada por donde estaba el presidente y demás, se vieron, si se quiere, repelidos por parte de los, digamos, los soldados y parte del ejército que no comprendían que este movimiento también era a favor de ellos. Entonces, después de una serie de enfrentamientos donde hubo muertos de los dos lados, sí hay que decirlo, 4 de febrero de 1992, todo este movimiento, comandado por el entonces teniente Chávez, llegó un momento donde deciden que no valía la pena seguir los combates porque no se habían conseguido los objetivos. Hay que decir que en ese momento los F-16 de los Estados Unidos salieron al respaldo de Carlos Andrés Pérez y volaban así de bajito sobre los lugares donde se estaba disputando, como una manera de mostrar el poder de cuál era el respaldo que tenía Carlos Andrés Pérez con el ejército de Estados Unidos, que podían llegar con esa velocidad. Lo interesante es decir que el movimiento fue sofocado militarmente, pero se dio esa famosa rueda de prensa donde el comandante Chávez, que había sido detenido por las fuerzas que todavía quedaban leales a Carlos Andrés Pérez, en una rueda de prensa que duró 50 segundos. Y ahí salió el entonces teniente Chávez a decir que nadie lo conocía en Venezuela en 1992, porque no era una figura relevante, no tenía un cargo alto dentro del ejército, pero salió a decir, frente a los medios de televisión corporativos en ese momento, que le pedía a sus compañeros de armas que depongan las armas, que habían hecho todos los intentos posibles y que él asumía la responsabilidad de todo lo que ahí había pasado, sin tener él, lógicamente, un recuento de daños, porque no podía tener la información de ninguna manera. Y lo interesante es aquella frase que dijo, por ahora. Por ahora, compañeros, no hemos conseguido lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Y esa pequeña frase mantuvo vivo el espíritu revolucionario de un hombre que, a pesar de saber que se le venía la cárcel encima, que le podía haber costado, no sé, hasta incluso un fusilamiento, porque hubo fusilamientos ilegales, algunos de los soldados que se habían alzado en rebelión, hubo fusilamientos, asumió toda esa responsabilidad. Y entonces el pueblo que venía de ese desastre, de todo ese neoliberalismo que estaba impregnado por el gobierno venezolano, salió a apoyarlos. Y ahí ellos se dieron cuenta de que no era solamente una rebelión militar, sino que el nivel de apoyo social que habían tenido tal vez los hubiera llevado a que en ese momento por las armas habrían tenido el poder. La historia nos cuenta que 2 años después, entonces teniente Chávez fue liberado después de 2 años de cárcel e intentó, ¿sí?, llegar a la presidencia por la vía democrática, y ahí conocemos la historia, ¿no? En el 94 el teniente Chávez fue liberado por un armisticio, digamos, y en 1998, en diciembre, gana las elecciones presidenciales. Y ahí es como vemos cómo se da ese primer intento, de los cuales 30 años después el presidente Maduro vuelve a convocar a todo el pueblo reivindicando ese movimiento, porque hubo momentos en los que intentaban decir, bueno, la República Bolivariana de Venezuela tiene una especie de génesis militarista y golpista. No, es lo que decíamos antes. Eran jóvenes militares que solamente veían a través de un proceso armado el intento de organización
de un gobierno popular. Por eso, en ese contexto del 30 aniversario, bueno, hemos sido invitados junto a compañeros militantes políticos y comunicadores de diferentes lugares del mundo, donde coincidimos con Chema ahí mismo en el palco con el presidente Maduro y con muchísimas figuras. Ahí tenemos una foto que nos gusta mucho. Ahí estamos con el ministro Villegas. Bueno, un orgullo enorme porque había compañeros y compañeras de todas las latitudes, los que se pudo de alguna manera invitar en pocos días, lógicamente simplemente representando, ¿no?, a movimientos sociales y políticos que desde diferentes lugares del mundo siguen acompañando y apoyando. Y bueno, lo que vimos fue un país en movimiento, un país que se está recuperando, un país que le pone el pecho a las sanciones económicas, al bloqueo económico, y que realmente es una sociedad valiente que nos sigue sorprendiendo día a día y que en América Latina sigue marcando un rumbo político que expresa a todas luces la necesidad de seguir luchando por la soberanía, ¿no? Seguramente en Venezuela no podría pasar absolutamente nada como lo que vemos en la Patagonia Argentina, donde un magnate británico compra de buenas a primeras 12.000 hectáreas que son adquiridas prácticamente de manera ilegal, y no solamente eso, sino que se queda con un lago que está dentro y nadie puede acceder. Bueno, eso en Venezuela no pasa, ¿sí? En la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, nuestro reconocimiento no solamente al gobierno, sino también al pueblo, la República Bolivariana de Venezuela, que a pesar de todos los bloqueos económicos siguen poniendo lo mejor de ellos para salir adelante. Efectivamente, un ejemplo y bueno, un orgullo. Venimos con las pilas cargadísimas, con pilas cargadas desde abajo, desde arriba, porque allí coinciden pueblo, revolución, gobierno, en unos nortes que ya quisiéramos, ¿no?, en otros territorios, ¿no? Y bueno, yo también comentar que estuvimos invitados tanto por el gobierno de Maduro a participar en esos eventos, a subir esa tarima, a corear con todos, con un grupo de música que, por cierto, ha hecho un tema precisamente para el 4F y que luego lo pondremos al final como cierre del programa, para que lo disfrutéis todos. También íbamos a caballo de todo el grupo de la red de intelectuales y artistas de Defensa de la Humanidad, que no es otra cosa que es algo que viene de la génesis del carácter revolucionario para la guerrilla comunicacional que conformaron juntos nada menos que Chávez y Fidel, porque esa batalla de las ideas les hizo generar esta entre ambos, entre Venezuela y entre Cuba, fue el inicio de este grupo que desde entonces pues va creciendo. De hecho, los países, si en un momento dado reunías en una de las fotos había pues 50, pues esos 50 eran cada uno de un país, prácticamente. O sea, y todo así, bueno, ha sido uno de esos eventos maravillosos. Yo, antes de que nos pregunte inquisitivamente Juanlu, solo decir que, bueno, que me emocionó, como siempre fuimos a rendir homenaje al comandante Chávez, allí nosotros personalmente, el encuentro con otros revolucionarios de otros muchos países que pasarán por tertulias, como Tim Anderson, que desde Australia sigue batallando por la verdad en Siria, por ejemplo, como estuvo también el camarada Costa Sísicos, que es el ex ministro de Defensa de Tsipras, sí, de Grecia, con Tsipras. Con mucha gente que estuvo allí con nosotros, Couso estuvo de aquí de España, todos los que estuvieron y estuvimos allí, no cesábamos de encontrar fuerzas entre unos y otros y argumento más que suficiente para seguir en esa batalla, en esa guerrilla comunicacional, y vimos mucha lealtad, no solo a la revolución de Venezuela, sino a todas las revoluciones y a todas las luchas por la justicia y la verdad en todos los países. Yo me vine sumamente remotivado y recalzado con un montón de programas ya preparándose a raíz de ello, pero bueno, básicamente decir que cuando tocas de cerca
estas realidades y estos países, todavía es más flagrante la mentira que los medios mueven sobre ellos. Y también el silencio de las condiciones tan duras que tienen que soportar para resistir en esa lealtad a la revolución. Eso es algo que muchas veces lo comentábamos allí, creo que alguna vez lo hemos comentado aquí, que un bloqueo como el que sufren estos países hermanos, como el que sufre Venezuela, como el que sufre Cuba, como el que sufre, bueno, hay decenas y decenas de países, Líbano también, la hermana Wafi lo está viviendo también en el día a día. En países como el nuestro, en España, perdón, pero no duramos una semana directamente soportando esto. Entonces, yo creo que, me refiero, que el gobierno se pusiera en actitud revolucionaria, pues tienen ese bloqueo, a los 4 días aquí estaban pidiéndonos, no digo que.